¿Qué hola? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a... Eres un imbécil. Ah, son los tíos del chino. ¡Ay, perra! Que tú dices que son tus tíos. Pero en realidad son tus amantes, your Exactamente. Lovers. Exactamente. Te gusta que te den por ahí. ¿Qué hola? ¿Cómo están? Bienvenidos sean... ¿Qué hola? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo Rosarias en Corto, donde les decimos los estrenos de la semana. ¡Cállate, chino! ¡Una sola frase! Bueno, que no esté chingando. Ay, apúrense. Es lo malo cuando ya comen. ¿Se sienten el derecho? Como ya tiene para el pecero y no para ir caminando. El Uber, para el Uber. El primer estreno de la semana es una película que se llama El Profesor Marston, el profesor Marston y la Mujer Maravilla. Esta película está protagonizada por Luke Evans, Rebecca Hall y Bella Heathcote. Ahí te va, chino, fíjate. A ver qué nos dice el gran Iván. Ay, ¿qué nos dice el Dani Iván? ¿Nunca pensaste que la Mujer Maravilla pudiera surgir de una situación tan nasty? Ah, qué pillín era el profesor. Así que... cochino. Ay, pero la Mujer Maravilla es ícono femenino. Vean la película. Luego de la Tam Pictures viene una película que se llama Los Pasos de Papá. Esa película está protagonizada por Ben Stiller, Austin Abrams y Gina Fischer. ¿De quién? Fischer. Ay, güey. Ay, corridito como debe de ser, ¿verdad? La fue a ver Alan Huarte y él nos dice... Ya regresó Goku. Una cinematografía tan real que te ayuda a apreciar las pequeñas cosas del día a día. Luego de Fox viene una película que se llama Asesinato en el Expreso Oriente. Esta película tiene a puro nalgón, pero creo que la película no corresponde con sus actores porque está protagonizada, ya llegó el Chapu. Y el Goku está protagonizada por Willem Dafoe, Penélope Cruz, Johnny Depp y Michelle, chiquita mamá. Aunque tenga la edad que tiene, sigue siendo sexy, Pfeiffer. Hoy es noche de sexo. ¿Ya? Por eso se quiere ir, porque hoy es noche de sexo. ¿De sexo? De sexo gay. Por eso la imagen del principio. Esta película la fue a ver Iván Luna y él nos dice, sí, también madre, chino, otra vez. Este cabrón. Película predecible con demasiada carga emocional para justificar sus acciones. Sonido chino. Y por último, el mero nalgón de esta semana es una película que ya esperaba, que se llama Jigsaw. Esta película es de nuestros amigos carnales de Corazón Film. Saludos, Ale, te queremos. Gracias por la sudadera, nos regaló una sudadera, Ale. ¿Nos? Chulada. Te regaló a ti. Bueno, regaló una sudadera. Te amamos, Ale. ¿Ya chino? ¿Puedo contigo? ¡Hola! Es un idiota. A las tres. Una, dos, tres. Ah, sí, sí, quedó chingón. Me gustó. Ok. Ni Pixar tiene estos efectos. No. ¿Eh? Ni Marvel. Están bien pendejos. Lo sabemos. Esta película está protagonizada, obviamente, por el gran Tobin Bell. La fui a ver yo y yo les digo, solo regresa por la puerta grande. No mames, chino, ya. Gracias a todos los que aguantan las estupideces de este imbécil. De este idiota. Exacto. De este puto. Bueno, pues cada quien se dice como... De este como guapetón. Sí. Solo regresa por la puerta grande con el gore y los giros argumentales que lo caracterizaban. Un imperdible si eres fan del buen John Kramer. Esto fue todo por las reseñas en coro esta semana. Yo les recuerdo que vayan a www.playcamcine.com para conocer las reseñas completas. Y antes de irnos tenemos unos pasesotes para que se lancen a ver cómo filmar una Triple X. Esta película es de videocine y nos dio 10 pases dobles para la premiere. Lo único que tienen que hacer es mandar a playcampcine@gmail.com lo siguiente. Uno, nos tienen que decir las 4 reseñas en corto que acabamos de decir. Ajá. Dos, ¿quiénes son las personas que aparecen en el fondo? Recuerden, no son los tíos del chino. Son sus. Esa es la segunda. No. De hecho, güey, sí dijimos quiénes son, güey. Por eso, pero no dijimos que eran tus tíos. O sea, los tíos era la forma que aparentabas para que sean tus qué. Eso es lo que nos tienen que decir en la segunda. Y la tercera, mandar sus screenshots de que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y ya los primeros 10 se llevan sus pasesotes para ir a ver cómo filmar una triple X. Yo soy Daniel y chino, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse al canal. Ah, sí, es cierto. Suscríbanse al canal de YouTube de Playcam Cine.
Suscríbanse al canal de Playcam Cine aquí abajito. Y para que no se pierdan ningún video, activen la campanita que está del lado izquierdo. DJ Chino. Síganme, Abraham2107. Vayan a la fábrica de historias y nos vemos en la próxima reproducción. Como no, con todo gusto, los amo así bien cabrón. Vayan a ver Saw.